de tu camino. Un rezo, Diego. Buenas noches. Hola. Titular y el pie, ya podí, ya tenéis tiempo ya para hablar. Estalla bomba en Temuco. Fueron identificados cuerpos de dos delincuentes que pusieron bomba en el sector de Cerro Mariposa. Es verdad, como quiero buscar la presencia me... Cuerpos de dos delincuentes que pusieron bomba en el sector de Cerro Mariposa.
¿Qué es el que tiene que echarle pregunta para poner el elástico? Fueron identificados cuerpos de dos delincuentes que pusieron bomba en el sector de Cerro Mariposa. Dos muertos en enfrentamiento, según datos proporcionados por la policía. Estaba escuchándome como sonaba y estaba mirando la voz. No, así no más, así estás bien, mantén ese estado. Atención. Sí. Mantén ese estado. Úsalo. ¿Hay otra forma de usar esta nota de llegar aquí? No, terminó con este macarón. Estamos así. No, mantengamos el último texto. Los tendremos que enjuiciar. Si preguntan por qué luchamos, di que es por tres hermanos que no vamos a olvidar. Si preguntan por qué luchamos, di que vamos a triunfar. Lo hagamos como más lento y no taratá. Más lento, como salga, pero mucho más lento, con la misma fuerza, pero un poquito más lento. Que no sea ni como lo da, claro. Sino que sea como no salga, pero me entendí, con la misma fuerza. ¿Ya? Han grabado a sangre y fuego su nombre criminal. Los perseguiremos hasta en sueños. Los pondremos en enjuiciar. Vamos a triunfar. Igual no sale como un beso, ¿no? Ya. Vamos. ¿Cómo está la Primero hagamos los títulos para que logremos como la actitud. Ya. Y después. Es siete. Nos mueven. Miramos hacia dónde. Aquí. O sea, donde ustedes. O allá. Un punto. Yo me voy a mover, ustedes miren a dónde. Marquemos un punto ahí. Este punto allá. El infinito allá. Este puede ser ese. Con abajo, un poquito más arriba. Ese. Ya. Si es más arriba, mejor. Es el video, Caro. Perdón. Han grabado a sangre y fuego su nombre criminal. Los perseguiremos hasta en sueños. Los tendremos que enjuiciar. Si preguntan por quién luchamos, a punto de partida, diremos por tres hermanos que no vamos a olvidar. Si preguntan por qué luchamos, di que vamos a triunfar. María Paz, por favor, confiar. Sí, ¿puedo confiar en la zona? ¿Sí? De una manera buena. Sí, puede, te lo confío. Ok, vamos. Renzo, ¿está la túnica tuya acá? ¿Qué dijo? Está la... ¡Criminal! ¡Los perseguiremos hasta en sueños! ¡Los tendremos que enjuiciar! Si preguntan por quién luchamos, di que es por tres hermanos que no vamos a olvidar. Si preguntan por qué luchamos, di que vamos a triunfar. Oye, ¿podemos hacer algo con...? Está uno de los muñecos disponibles, ¿no? ¿Los tendremos? ¿Y si lo ponen en la tarima, Domingo? ¿También? Oye... Yo creo que hay que recalcar el siguiente: ¿por qué y por quién? Eso es importante, porque de ahí viene la respuesta. Por eso estamos preguntando. Yo también. También. Pero por ahí va. Por España la cabeza. Sí. Más pausa. Más mordida. Estamos agarrando mal estos cuantos más. Mira, siempre así. Mira, ¿Ahora lo van a hacer? Yo no sé cómo corre. ¿Corre a lo largo? ¿Corre lento? Puede correr lento porque voy a sacar las fotos. Ya, entonces, chicas. Chicas, ¿se pueden poner acá, por favor, para que ellas estén aquí con este fondo haciendo correr a Rafael?
Domingo Rafael corre sobre la... Entiendo que corre para atrás, ¿no? Sí, para correr solamente la foto. Ya. Entonces, corramos más acá porque... Más hacia la izquierda. Para no tapar la foto. Cuidado que no se te doble mal el codo más. Están saliendo todas, ¿eh? Así que, tomarlo con fuerza, ¿no? ¿Qué actitud tomamos nosotras? Para la Claudia. ¿Qué hago? No sé, pero por lo menos ponte el pañito más. Anita también tiene el paño muy atrás. Hablamos de pañito, trapito. Ahí. Mi fallo es muy chico. ¿Quién está atrás? ¿El otro vivo? ¿Quién me gusta acá? Para cerrar el marco acá. Ahí tú haces. Trata de completar un poquito ese espacio para que no quede. ¡Mami, no te déjalo que estoy, no. Dame esta foto, María. Eso sí, por favor. Han grabado a sangre y fuego. Recuerden la sensación de que se van a caer. Más fácil, María. Han grabado a sangre y fuego su nombre criminal. Los perseguiremos hasta en sueños. Los tendremos que enjuiciar. Si preguntan por quién luchamos, di que es por tres hermanos que no vamos a olvidar. Si preguntan por qué luchamos, di que vamos a triunfar. Han grabado a sangre y fuego su nombre criminal. Los perseguiremos hasta en sueños. Los tendremos que enjuiciar. Si preguntan por quién luchamos, di que es por tres hermanos que no vamos a olvidar. Si preguntan por qué luchamos, di que vamos a triunfar. Se escucha más o menos parecido el quién y el qué. Se escucha como igual, sí. ¿A qué? Hay que darle una pausa al quién. Si preguntan por qué. O sea, sí, pero, o sea, pararlo. Si necesita la sensación. ¿Por quién? ¿Tú miras acá? El centro y la fuerza izquierda y el segundo, la lucha. Está sacando su. Bueno, ¿cansaste un poquito más, Rafa? ¿Corriendo? Sí. ¿Cansaste un poco más, Rafa? ¿Estás cansado? Ahí. La cabeza incluso me va. Ahí está bastante más centrado, no está bastante. Ahí tiene el ojo izquierdo tuyo, se ve el ojo derecho. Ya. Yeah.
son como los grandes de la seguridad. Ah, no. Lo grandes que son como personas. Que siguen. Siguen luchando. Siguen luchando no solo por ustedes, sino que por todos los demás. Y claro, tratamos de mostrar de alguna manera, a lo mejor con un granito, realmente lo grandes que son ustedes y que no esperan recompensa. Solo esperan que las cosas sean justas. Y es lo que esperamos nosotros también, ser justos con mostrar su historia. Esperamos no estar en el camino equivocado. No, yo encuentro que andaba en el clavo en todo, yo seguí la obra. Que va más a eso, por el sentimiento, y está hecho por los chiquillos de allá y todo. Sí. Hola. ¿Algo con respecto a la obra? Bueno, es muy... Es como extraño igual ver todo porque es algo que yo vivo... O sea, es una historia tan... Bueno, es parte de mi historia también. Y creo que los personajes están tan bien... Interpretan tan bien como son como es mi familia, que me llegó así, rígido, o sea, creo que es la historia, así puedo decir que es como yo lo veo, como yo lo he vivido, y creo que me dejó así, marcando ocupado, y lo felicito. Porque está muy bien interpretada la historia, está muy bien interpretada. ¿Algún comentario de la obra? Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Bien, bonita la obra. Bien, emotiva.